Novedoso tiene que ver con los adelantos y las novedades que hay en cuanto a el coronavirus. En este caso estamos en comunicación con Florencia Dorante, criminalista, periodista, ella también, que está en un proyecto multidisciplinario basado en la odorología forense para la detección de casos de COVID-19. Florencia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fernando. Buen día a todos. Sí, la verdad es que para mí es una muy buena noticia implementar un sistema tan efectivo como es la odorología forense, que en este caso se utilizan perros, hay otros animales también que se utilizan para esta técnica, y aplicar el olfato de los perros para poder detectar casos de coronavirus. ¿Por qué me parece una muy buena noticia? Porque es un método bastante efectivo, ya fue utilizado en Francia, por ejemplo, y ya tiene una efectividad entre el 86 y el 100% de casos positivos que se pudieron detectar a través de esta técnica. Es un montón. ¿Cómo funciona, Florencia? ¿Ya lo están practicando acá? Contame qué se está haciendo acá en Argentina a partir de esto de Francia. ¿Qué pasó en Francia? Bueno, es a partir de un proyecto que genera la UBA, en la cual se van a seleccionar alrededor de 10 perros para poder entrenarlos en una primera etapa, en una primera instancia. Así que en los próximos días se va a estar haciendo una especie de casting de perros que ya están entrenados, que ya trabajan en la búsqueda de explosivos y de cadáveres, por ejemplo. Y lo que se hace es enseñarle a buscar ese nuevo olor, que va a ser el sudor de personas que están contagiadas con COVID-19. Recordemos que ese es un virus bastante nuevo del cual estamos aprendiendo. Sin embargo, por el momento no está comprobado científicamente que el sudor de las personas transmitan el virus. Así que sería una forma fácil y también segura para los perros y para quienes son los entrenadores de los perros que trabajan con ellos. El Así que componente, va a ser una forma efectiva. ¿cuál sería entonces del humano? ¿Ustedes tomarían el sudor? El sudor de las personas, Mira, bueno, ¿esto solo o más, digo, algún otro elemento más, además del sudor? Digo, ¿es lo único que toman como parámetro? no, también podría llegar a ser la orina de la persona. Pero bueno, la orina también está en plena investigación, a ver si es un agente transmisor del virus. Por eso mismo se toma el sudor como algo efectivo y seguro, pero también se puede tomar la huella olorosa de la persona, que es a través de las descamaciones epiteliales. Los seres humanos liberamos entre 10.000 y 40.000 células de piel por minuto, eso tiene ácidos grasos, que es en realidad lo que está basado la odorología forense para identificar a las personas. Esto también se ve modificado por el COVID-19. Bueno, pero sin embargo, la técnica que se va a utilizar acá en Argentina es utilizando el sudor. Nosotros, por nuestra carga genética, tenemos un olor diferente en todas las personas. Personas tienen un olor diferente en todo el mundo, excepto algo que está en discusión científica, que es los gemelos, que son completamente iguales, que tienen básicamente los mismos genes, son las únicas personas que no podrían diferenciar los perros. Después puede llegar a diferenciar cualquier cosa, por eso también se usa en la búsqueda de estupefacientes, en la búsqueda de explosivos, en la búsqueda de cadáveres, de personas vivas. También es un entrenamiento, los perros tienen entrenamiento entre 6 y 8 meses, y es un método muy efectivo y muy barato en este sentido. Qué No se bueno. requiere crear una tecnología muy sofisticada para esto, como sería, por ejemplo, una nariz electrónica, que también en algún momento se propuso crear narices electrónicas que reconozcan el olor al coronavirus a la persona que está contagiada de COVID-19. Sin embargo, los perros siempre fueron mucho más efectivos que las narices electrónicas. Qué bueno. Florencia, entonces están en etapa de casting, podríamos decir ahora. Están Claro, seleccionando. están seleccionando perros.
algunos, por ejemplo, que se pueden llegar a utilizar son los labradores, los border collie, pastor alemán, pastor belga. En realidad, los perros, el privilegio que tienen, la forma que tienen el hocico, tienen 15.000 veces más células captadoras del olfato, más que un ser humano, por ejemplo. Y para darte un ejemplo bien fácil de cómo huelen los perros huelen en capa, molécula por molécula. Si podríamos ejemplificarlo a algo cotidiano, por ejemplo, vos cuando entras a una casa, ¿sentís que alguien está haciendo un guiso ahora bien de invierno? Hay olor a salsa y vos podés diferenciar que, bueno, que ese guiso tiene tomate, a lo sumo que tiene laurel, que tiene orégano, pero más que eso no. Un perro va a poder oler la cebolla, el ajo, el pimentón, cada partícula, cada molécula que esté dentro de esa comida. Por eso pueden diferenciar los olores en todas las moléculas que lo componen. Te hago otra consulta ya para ir cerrando. Es la verdad muy interesante el tema, muy interesante también el avance que propone la UBA y ustedes también. Como forenses, te quería consultar, Florencia, el tema del casting, digamos, en qué consistiría, digamos, ¿no? Se toman, digamos, se hace con infectados de COVID. Explícame un poquito cómo se hace esta prueba. Se toman las muestras de personas infectadas con COVID-19, las muestras del sudor en un paño limpio, esterilizado, desinfectado. Se guarda en una bolsa, digamos, para hablarlo comúnmente. Y lo que va a hacer es varios perros que ya trabajan en la odontología forense, que detectan excesivos o cadáveres, por ejemplo, se va a intentar que aprendan nuevo olor y a través de un sistema estímulo-recompensa, que es la forma en la que se entrena el perro, ¿no? Uno, cuando lo entrenan en 8 meses aproximadamente, lo que hacen es mostrarle el olor y mostrarle una recompensa que puede ser un juego, alimento, y el perro ya sabe que en el momento de reconocer ese olor va a recibir una recompensa. Buenísimo. Así que los olores que ya saben los perros con los que ya trabajan es agregarle ese olor nuevo que es de los infectados con COVID-19. Bueno, la verdad que esperamos ansiosos a ver qué surge de este estudio, si realmente se pueden, después de esta selección, empezar a probar con este método y hacerlo, digamos, no sé si van a empezar por Capital Federal, alzar la UBA, si van a empezar por algún distrito en particular, pero seguramente va a ser la provincia de Buenos Aires la más prioritaria, imagino, ¿no? Sí, pero también la cantidad de casos que tenemos en la zona de Lamba, esto va a ser una primera instancia, obviamente se va a ir avanzando, pero se va a probar en puntos neurálgicos que sabemos que son los más problemáticos, estaciones de trenes, y estos perros podrían llegar a examinar hasta 250 personas por hora. En realidad no se le va a exigir de más al perro porque se cansa, ya la efectividad de su trabajo no va a ser tan alta. Pero sí, se va a ir rotando y se va a cuidar mucho los perros, ¿no? Que son seres vivos y la herramienta de trabajo, pero también muy cuidada por los entrenadores. Así que las personas estén tranquilas por eso, porque mucha gente habla de explotación animal y en realidad los perros, como cualquier otro trabajador, tienen una jornada laboral, tienen una edad jubilatoria incluso. Así que, bueno, que se queden tranquilos en ese sentido. Sí, además son perros que deberían estar bien cuidados, ¿no? Imagino que obviamente ya cumplen esa tarea de digamos, de esto de los cadáveres, de tener en cuenta los explosivos, digamos, ya vienen entrenados, ahora solo tienen que aprender ese nuevo olor. Exactamente. La verdad, Florencia, muy interesante. Si te parece, nos volvemos a conectar pronto. Y éxitos para este nuevo método que están por implementar. Muchas gracias a todos. Gracias, Florencia, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Florencia Adorante, criminalista, periodista, ella, muy interesante lo que está desarrollando esta iniciativa de la UBA, que es un proyecto multidisciplinario basado en la odontología forense.